brillante hermoso Señor, me vestiste de fiesta, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que venció la muerte para salvarnos esté con todos ustedes. Ahora nos unimos a esta celebración eucarística. En honor de la Santa María de Guadalupe, que ofrece el grupo de jóvenes señoritas. Nos acompañamos para el perdón de nuestros pecados. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, a obtener la felicidad de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya lo que me envió, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, no se lo envía. Y cuando él venga, establecerá la gloria del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Testimonio de nuestra fe, así como escuchamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando dice: la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y asesinaran. Después de soltarlos mucho, los metieron en la cárcel y lo verdad al carcelero que los vigilara. La gracia de Dios y la gracia del Espíritu Santo para que lo fue fortaleciendo. Y ustedes se acuerdan precisamente de los mismos apóstoles cuando Jesús murió, ¿no? Ellos estaban espantados, ellos estaban con tanto miedo, se fueron a encerrar en la casa y no querían salir. Tampoco querían creer cuando Jesús se le aparece, ya cuando resucita se le aparece a las mujeres, va y le dice, les dice a los apóstoles, y no le creyeron. Después aquí hay otros dos que van en el camino a Emaús, y lo viendo tampoco les creyeron. Después se les aparece a los 10, pero los que faltaban, los que faltaban más. En la alegría de estar más jóvenes insistentemente, Dios nuestro Padre, que se digna atender nuestras humildes oraciones, como escuchó la supresión cuando iba diciendo: por intercesión de la Virgen de Guadalupe, sálvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría en el baño de un buen pastor que les ha confiado, por él. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos. Por nuestra comunidad, para que tengan confianza de testimonio de la resurrección.
Reconocemos que asociados al sangre de Cristo, recibamos el consuelo de la vida presente y los gozos de la salvación eterna. El que viene por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque desde esta página de la historia se va a revelar el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo, nuevo Adán y María de Baeva. Se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos ahora el himno de tu gloria.
ya que no te falta nada más que el Padre y el Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, misericordia. Santísima Virgen de Guadalupe. Haremos los sacramentos pascuales, Señor, que quienes celebramos la novena de nuestro Hijo, manifestemos la bendición de sacar la novena. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz a vivir nuestra santa misa. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos.
bendiga a todos los presentes. A este costado de la iglesia se encuentra un tazoncito de pozole. A todos los presentes que gusten tomar algún tazón, pueden hacerlo con toda la confianza. La mayordomía de la Virgen de Guadalupe 2021 les hace esta cordial invitación. Seguimos haciendo la invitación, en unos instantes más se va a llevar a cabo alguna quema de fuegos pirotécnicos en honor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Les recordamos que el día de mañana 12 de mayo la misa es a las 5 de la tarde, misa de tres ministros, y posteriormente iniciará la procesión por las principales calles de esta comunidad en compañía de todos ustedes y principalmente la patrona de esta comunidad, la Santísima Virgen de Guadalupe. Bien, vamos a darle también la bienvenida a la danza de tecuanes de esta comunidad de La Huerta, que ya está preparándose para a realizar su participación en honor a nuestra Madre Santísima. Vamos a dar algunos agradecimientos en esta parte, mientras se termina de preparar la danza de tecuanes para realizar su participación. Familia López Luna, 1,000 pesos, que fue destinado para la donación de cuetones. Eligio León Tobón donó 2 docenas de cuetones. Familia Marín Ramírez, 1 docena de cuetones. Familia Ramírez García, 2 docenas de cuetones. Señor Pedro Cabrera Flores, 1 batería de pirotecnia que se quemó el día de ayer. El joven Heriberto Gil Ramírez donó 1,000 pesos. Joven Gustavo Gil Ramírez donó la cantidad de 1,000 pesos. Estas dos cantidades fue destinada para la compra del adorno que se encuentra en el atrio de la iglesia y en las principales calles. La empresa Aguamar de la señora Heidi González Gálvez donó la sanitización del día de ayer y 7 garrafones de agua. Nuestro más sincero agradecimiento a la empresa Aguamar de la señora Heidi González Gálvez, quien donó la sanitización del día de ayer y 7 garrafones de agua. El señor Gregorio Martínez Castillo es quien cubre el costo de la banda que estará acompañándonos el día de mañana 12 de mayo en la procesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nuestro más sincero agradecimiento al señor Gregorio Martínez Castillo, quien se encuentra radicando en los Estados Unidos, a todos los paisanos también que se encuentran en la Unión Americana y que han estado apoyando a la mayordomía 2021, nuestro más sincero agradecimiento. A la señora Francisca Martínez López y familia, el pago del pianista del día de mañana, 12 de mayo. Nuestro más sincero agradecimiento a la señora Francisca Martínez López y familia, quien cubrirá el costo del pianista que estará acompañando el día de mañana, 12 de mayo, el día de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Seguimos con los agradecimientos a la señora Alma Rosa García Martínez, la donación de picante para el mole y especies. Nuestro más sincero agradecimiento por parte de la mayordomía 2021 a la señora Alma Rosa García Martínez, donación de picante para el mole y especies. Rancho Orgullo Mixteco, donación de 60 pollos para la cena del 12 de mayo. Nuestro más sincero agradecimiento al Rancho Orgullo Mixteco, donación de 60 pollos para la cena del día de mañana, 12 de mayo, que por supuesto están todos ustedes invitados. Les recordamos que la misa de tres ministros es a las 5 de la tarde y posteriormente iniciará la procesión con nuestra Madre Santísima de Guadalupe por las principales calles de esta comunidad y posteriormente se les dará la cena a todos los que gusten pasar
aquí a un costado también estará los platos para que ustedes puedan pasar a tomar su plato de comida. Y por supuesto, agradeciendo también a todos los mayordomos por el esfuerzo, por el trabajo y dedicación que han dedicado para realizar, pese a la contingencia, pese a los límites de salud, vamos a continuar con la celebración eucarística, religiosa y, por supuesto, con mucho amor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bien, vamos a darle la oportunidad a la danza de tecuanes de esta comunidad de La Huerta para realizar su participación. Viene la danza, posteriormente también se encuentra con nosotros el mariachi que acompaña a los grupos de jóvenes y señoritas en esta noche. Acabamos de presenciar su misa. Nuestro más sincero agradecimiento por parte de la Mayordomía 2021 al grupo de jóvenes y señoritas por brindarle esta ofrenda a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Adelante la danza de tecuanes, le damos la bienvenida para realizar su presentación. Más adelante continuamos con los agradecimientos. Thank you.
Thank you.
escuche fuerte el aplauso para la danza de tecuanes de esta comunidad. Ya 15 años de estar permanente con nosotros en todas las festividades, tanto religiosas, culturales, dentro de nuestra comunidad, en la ciudad de Puebla también, la ciudad de Acatlán, presente la danza de Acatlán, la danza de tecuanes de esta comunidad de la Huerta. Nuestro más sincero agradecimiento, el día de mañana también estará realizando su participación en la procesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a continuar con los agradecimientos, no sin antes dar y reiterar los agradecimientos a cada uno de ustedes que se encuentran aquí acompañando a la Mayordomía 2021 en esta celebración a la Virgen de Guadalupe. La Mayordomía le reitera el más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por estar presentes, por acompañarlos en estos momentos y principalmente el motivo por el cual nos tiene reunidos aquí. Agradecer todas aquellas bendiciones, todos aquellos beneficios que hemos recibido a través de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, quien es quien intercede ante Jesús por nosotros. A cada uno de ustedes se extiende el agradecimiento por parte de la Mayordomía 2021 y el día de mañana les recordamos que la misa de tres ministros es a las 5 de la tarde, quedan cordialmente invitados. Posteriormente se realizará la procesión por las principales calles y culminamos con la cena que se les invitará a todos ustedes en agradecimiento por la presencia, por el acompañamiento a nuestra festejada, nuestra patrona de esta comunidad. Vamos a continuar con el agradecimiento y agradecemos a aquellas personas que sin algún inconveniente dieron alguna donación, pero que por algún motivo no quieren que se nombre. Nuestro más sincero agradecimiento de verdad, que la Virgen de Guadalupe, que Dios siga bendiciéndolos con mucha salud, con mucho amor en la familia, con mucha paz en cada uno de ellos. Agradecemos a aquellas personas que donaron 250 piezas de refresco de 400 mililitros que se estará dando el día de mañana en la cena para todos ustedes. De igual manera, de verdad, vuelvo a reiterar que sin ningún motivo, sin ningún problema, dieron esta donación, pero que también piden que no se nombre. Así es que nuestro más sincero agradecimiento, y volvemos a reiterar, recibirán la bendición de la Virgen de Guadalupe e intercederá por ustedes ante Dios nuestro Señor. La donación de 250 piezas de refresco de 400 mililitros que se dará el día de mañana, 12 de mayo. Nuestro más sincero agradecimiento y muy especial por parte de la Mayordomía da el agradecimiento a las señoras del grupo litúrgico por haber asistido a todas las procesiones que se realizaron a partir del 1 de mayo hasta la fecha, y por supuesto estamos seguros que contaremos con su asistencia el día de mañana. A todo el grupo litúrgico, a todas aquellas señoras, señoritas que conforman el grupo litúrgico, nuestro más sincero agradecimiento y muy especialmente por parte de la Mayordomía 2021, da este agradecimiento a cada una de ellas por haberlas acompañado durante todo este trayecto y estamos seguros que vamos a contar con su presencia el día de mañana. Por supuesto, agradecemos a la señora Guillermina Morales Rosas, quien es la señora que nos acompañó en los diferentes rosarios, en los diferentes rezos, las procesiones que se realizaron a partir del 1 de mayo
hasta la fecha, y nuevamente vuelvo a reiterar que también sabremos que contamos con su presencia el día de mañana. A la señora Guillermina Morales Rosas, la mayordomía 2021 le extiende los más sinceros agradecimientos, y también la Virgen de Guadalupe la bendiga con mucha salud, con mucho amor, con mucha paz, a toda su familia, a usted, y la conserve con mucha salud para que nos siga acompañando en los diferentes eventos religiosos. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento al grupo de jóvenes y señoritas quien estuvo acompañándonos en todo este trayecto, en la preparación de la fiesta en honor a la Virgen Santísima de Guadalupe este año 2021. A todos y cada uno de ellos, es extensa la lista de quienes conforman este grupo de jóvenes, de quienes conforman el grupo de señoritas, pero de manera general reiteramos, y por parte de la mayordomía reitera el más sincero agradecimiento a cada uno de ellos. A todas las personas, a todas las familias que brindaron la Eucaristía en acción de gracias por todas las bendiciones que recibieron durante todo ese transcurso de vida, desde el día 1 de mayo, el 2, 3, hasta la fecha, nuestro más sincero agradecimiento por brindar esta ofrenda en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. A todos y cada uno de ellos agradecemos por brindarle esta ofrenda, y con mucho cariño, con mucho amor, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nuestro más sincero agradecimiento a la señora Alberta López de Jesús por la donación de 2 cirios que se presentaron o que se trajeron en la procesión del día 1 de mayo. A la familia que donó los 2 cirios, el día de hoy fue la procesión a las 3 de la tarde que salió del rancho de la familia Iglesias Ramírez. Nuestro más sincero agradecimiento a esta familia, quien también donó los 2 cirios. Seguimos reiterando las gracias a todo el pueblo en general por el apoyo económico y en especies para la realización de la fiesta patronal a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. La mayordomía en su momento estuvo visitando en sus hogares solicitando una cooperación voluntaria, y por supuesto cada uno de ustedes, cada uno de nosotros lo recibió de la mejor manera, dando el apoyo económico, dando el apoyo en especie que estaba a nuestro alcance, y por supuesto yo estoy seguro que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros lo dimos con la mejor intención, con el mejor motivo para que pudiese realizarse esta festividad a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Seguimos dando estos agradecimientos a cada uno de ustedes, de todas las familias que conforman esta comunidad de la Huerta. Reiteramos nuestros agradecimientos a todos los paisanos radicados en Estados Unidos que también han puesto su granito de arena para realizar esta fiesta patronal. Nuestro más sincero agradecimiento a la familia Ramírez García, quien donó la vestimenta que porta en estos momentos la patrona de esta comunidad y la Virgen Peregrina. La familia Ramírez García, quien donó los vestidos que porta la patrona de esta comunidad y la Virgen Peregrina. A la familia Rivera Rosas, la donación de las coronas, que el día de ayer presenciamos la coronación de ambas virgencitas, la Virgen Peregrina y la patrona de esta comunidad, el día de ayer presenciamos la coronación. Nuestro más sincero agradecimiento a ambas familias por este apoyo económico. En estos momentos voy a hacer el nombramiento de aquellas personas que nos apoyaron con el arreglo floral que se encuentra en el pasillo y que se encuentra también en cada una de las imágenes que se encuentran en los laterales y en el pasillo. Estas personas
le damos nuestro más sincero agradecimiento al señor Eduardo Reyes Rodríguez, a la señora Nereida Reyes Rodríguez, a la señora Andrea Reyes Rodríguez. Estas personas donaron la cantidad de 5,979 pesos y al señor Luis León Tobón la cantidad de 1,500 pesos. Estas personas donaron esas cantidades económicas, pero que fue destinado para la compra o el pago del arreglo floral que se encuentra en el pasillo y en cada una de las imágenes que se encuentran en los laterales y en, lo, y en el pasillo de esta iglesia católica. Voy a volver a nombrar a estas personas: al señor Eduardo Reyes Rodríguez, a la señora Nereida Reyes Rodríguez, a la señora Andrea Reyes Rodríguez, donaron la cantidad de 5,979 pesos. Al señor Luis León Tobón donó la cantidad de 1,500 pesos. Vuelvo a reiterar, son las personas que pagaron el arreglo floral del pasillo y el arreglo floral que se encuentra en las imágenes de los laterales y del pasillo. Agradecemos a la licenciada Aide Campos López, quien es la persona que pagó el arreglo floral que se encuentra en el altar principal de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vuelvo a reiterar, la licenciada Aide Campos López pagó el arreglo floral que se encuentra en el altar principal. Nuestro más sincero agradecimiento a cada una de estas personas que donaron tanto apoyo económico como el arreglo floral para la festividad de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Agradecemos también al ciudadano Miguel Aguilar Aguilar por la donación de 15,000 pesos y que fueron destinados para el pago de los fuegos pirotécnicos que desde el día de ayer estamos presenciando algunos cuetones, algunos bengalas, y que hoy también en unos instantes más estaremos apreciando la quema de algunos fuegos pirotécnicos. Vuelvo a reiterar el agradecimiento al ciudadano Miguel Aguilar de Aguilar por la donación de 15,000 pesos y que va destinado al pago de los fuegos pirotécnicos. Al joven Dylan Cabrera Ramírez, al señor Rafael Cabrera Ramírez, por una gruesa de cuetones. Nuestro más sincero agradecimiento al joven Dylan Cabrera Ramírez, al señor Rafael Cabrera Ramírez, quien donó una gruesa de cuetones. A la señora Leticia Cabrera Ramírez, una docena de cuetones. Esta es parte de la lista de agradecimientos a cada uno de ellos por la donación, tanto en especie, en económico, en objetos o en arreglo floral, y que principalmente es para la festividad de la patrona de esta comunidad de la Huerta, la Santísima Virgen de Guadalupe. Esperamos unos momentos para iniciar la quema de fuegos pirotécnicos y volvemos a reiterar que el día de mañana los esperamos en punto de las 5 de la tarde. Inicia la misa de tres ministros, posteriormente la procesión por las principales calles y culminamos con la cena que es ofrecida por la mayordomía de esta comunidad para cada uno de ustedes. También se tiene la invitación para todos aquellos que deseen acompañar a las mañanitas a las 5 de la mañana el día de mañana, bueno, a unas horas ya, que aquellas personas que gusten acompañar, con mucho gusto los esperamos aquí en el atrio de la iglesia para iniciar con las mañanitas a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Es a las 5 de la mañana las mañanitas que se dedicarán a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. La mayordomía hace esta extensa invitación a cada uno de ustedes
para que nos acompañen a las mañanitas el día de mañana o en algunas horas ya, y con mucho gusto los estaremos recibiendo y esperando aquí en el atrio de la iglesia. Vamos a dar un momento para presenciar ya lo que es la quema de fuegos pirotécnicos, y en un momento más seguimos con los agradecimientos a todas las personas que apoyaron a esta mayordomía 2021. Sigan pasando un momento agradable, seguimos y continuamos en un momento.
Adiós, 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 adiós.
pie. Vamos a dar inicio y vamos a dar paso a la banda para que acompañe la quema de fuegos pirotécnicos. Vamos a agilizar eso ya que la lluvia también nos está apresurando. Le damos paso y le damos bienvenida, no sin antes, de todo el público que hoy nos acompaña en esta tarde, en el atrio de la iglesia, en esta noche. Pedimos un fuerte y caluroso aplauso a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bien, damos inicio a la quema de los fuegos pirotécnicos. Fuerte el aplauso para nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bien, vamos a dar inicio con la quema de los toritos. Hay que tomar las precauciones, me parece que sí trae buscapiés. Así es que toma las precauciones correspondientes para aquellas madres de familia que tienen sus pequeñitos. Iniciamos con la quema de los fuegos pirotécnicos de los toritos. Bien, les recordamos que el día de mañana en punto de las 5 de la tarde inicia la misa de tres ministros. Al culminar esta misa, esa Eucaristía, iniciamos con la procesión de la Santísima Virgen de Guadalupe por las principales calles y al culminar les ofrecerán la cena a cada uno de ustedes. Muy buena noche, los esperamos el día de mañana. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los que gusten, estamos con los toritos y los buscapiés de esta quema de fuegos pirotécnicos. Buenas noches, pasen todos.
Pues, y le vamos a enviar este corridazo. Estos son los días de ayer. Y estaba hasta Siete Ríos, Sinaloa. Todos mis compas, toda mi gente. Traía mis manos manchadas,
Fueron duras las jornadas trabajando allá en el campo. Un saludo a la plebada, mis amigos de la infancia. ¿Cuántos años han pasado? Hay cosas que no se olvidan, hay momentos en la vida que se quedan para siempre. Se fueron los días de ayer, cuánto diera por tener mi pasado en el presente. No olvido las travesuras y aquel grupo de criaturas donde yo también andaba. O aquel punto de reuniones, esa esquina y ese poste donde siempre nos miraban. Cuando en una bicicleta te salías a dar la vuelta sin tener que ver la hora. Reinaba la libertad, no existía la maldad. Hoy no es lo que se rumora. Siempre al llegar de la chamba, destapando una caguama, nos quitábamos la sed. Pa' jugar una cariada, bastaba con que portara una cacharpa de a 10. Y esos viejones de antaño, con consejos y regaños, saben ganarse el respeto. He salido al arrecife y como un día se los dije, no olvido de dónde vengo. Esto sí es en vivo, chingado. Y otra dando malito. Saludcita la buena. Muchas gracias. Sermónico. Muchas borracheras, las que un día nos pegamos. Puedes ir a donde quieras, pero siempre caes en cuenta que no hay nada como el rancho. Cabes en donde te pares, haces grandes amistades, lo contrario a la ciudad. Tal vez el trabajo es rudo y aunque no se gane mucho, de hambre no te morirás. Nunca jamás, compadre. Hoy solamente nos queda que empujemos la carreta poco a poco y hacia el frente. Todo está vacío de esfuerzo. Hace tiempo tuve un sueño y me vine a probar mi suerte. Por esos que se preguntan que si cuando iré a la tumba donde descansa mi viejo. Siempre ando pensando en él, se fueron los días de ayer. Solo quedan los recuerdos. Y seamos los días de ayer. Para todos nuestros paisanos, saludotes también, pues, compadre. Y seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo nosotros, puro travieso de la sierra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haciendo una pausa en mi vida,
reflexionar. ¿Qué pasaría si no estuviera? Si de repente me fuera y él me vendría a acompañar. Eso me puse a pensar, imaginándome ese día que en una caja voy a estar. ¿Quiénes estarán presentes y quiénes estarán ausentes el día de mi funeral? ¿Qué caras voy a mirar? Escuchaba que lloraba gente que ni conocía, que jamás miré en mi vida, y los que decían llamarse verdaderas amistades ni se arriman a mirarme. Y la familia, ¿dónde está? No veo a ninguno que pensaba que ese día me iba a llorar. Y es ahí donde te das cuenta quién es quién. Pero ánimo, viejo. Y todas las que me quisieron, que no las veo. Ya se fue el que hacía dinero, se acabó el cariño luego. No alcanzaron ni a rezar y se fueron con alguien más. Uno que otro festejando porque ya no está el fulano. Alguien sí le está pesando, sé que es sincero su llanto. La que no supo fallarme, como siempre, fue mi madre. Le tomé otro trago al bote y regresé a la realidad. No pude evitar llorar. ¿Cuál de todos los que dije fueras si mañana muero? Pero para ser sincero, no lo quiero ni pensar. No me quiero adelantar. ¿Cómo duele la verdad?